Enrique, cuando quieras. Muy bien, pues bienvenidos a todas y todos. Veo en mi pantalla que solo aparece Enrique, o sea que es como Antonio, Mabel, todos aparecemos con el nombre de pila. Eso significa que estamos en un encuentro desde la cercanía, pero bueno, para que nos localicéis, y sabéis, sepáis quiénes somos. Yo soy Enrique Galván, soy el director de Plena Inclusión España y os doy la bienvenida a este encuentro. Es un encuentro que tiene un tema de máxima actualidad como elemento, ¿no? Central, que es la educación, el derecho a la educación. Y eso es algo que está ahora mismo, pues, como digo, en todos los telediarios, en todos los lugares. Voy a empezar primero dando la bienvenida y agradeciendo la presencia de Mabel y de Antonio, que son personas que colaboran de manera pues regular con Plena Inclusión en ese avance en el ámbito de la educación. También le agradecemos la participación a Dolors, que la veremos pero en un vídeo con Olga. Y yo creo que formamos parte de ese grupo de personas que creemos que la educación es el tractor de la sociedad. Y eso es una cosa muy importante. Y en este momento, en esta realidad que vivimos tan distinta, tan llena de incertidumbres, con la COVID, con las modificaciones de nuestra sociedad en el ámbito digital, quería empezar con un chiste. Cuando hace uno comienza con un chiste, pues asume el riesgo de que el chiste salga fatal. Pero es tan buen chiste que creo que merece la pena que yo asuma este riesgo en este momento. Si es muy malo, ¿no? Pues con que nos riáis, fenomenal. Y si es muy bueno, pues tampoco hace falta que aplaudáis ni que abráis los micrófonos. Pero a mí me lo contó un consultor judío y que tiene su cosa. A ver si me sale bien. Comienza este chiste con una sala de profesores y es el inicio del curso. Entonces, bueno, pues ya sabéis, sois docentes, sois maestros, maestras, sabéis esa inquietud cuando comienza el año y bueno, pues es todo adaptarse, ¿no? A los alumnos, a las aulas, a los programas. Entonces, un profesor, una profesora le pregunta a un compañero, oye, ¿qué tal tu grupo? ¿Mi grupo? El peor que he tenido en mi vida. Es gente que no atiende, es gente que no pone atención, no están motivados, se despistan como una mosca, no tienen base. Mira, te digo una cosa. Les expliqué el teorema de Pitágoras y es que no lo cogió ninguno. Bueno, oye, mira, que suena el timbre, cada uno se va a su aula y ya dejan de verse durante mucho tiempo. Y un día, ya al final del año, del curso escolar, para las notas y tal, estos dos profesores se vuelven a encontrar en la sala de profesores. Y uno de ellos, el que le preguntó, le dice, oye, ¿Y tu grupo? Oye, que me quedé preocupado porque era tan malo. Y, uy, ¿mi grupo? Es buenísimo. No he tenido un grupo más bueno en mi vida. Qué gente más activa, qué colaboradores, cómo aprenden. Es gente fantástica. Ha sido el mejor curso que yo he pasado. Y dice, oye, ¿y el teorema de Pitágoras? ¿Lo entendieron? Y dice, no, no, no. El teorema de Pitágoras lo entendí yo. Pues nos pasa un poco con la escuela y este momento social, algo como el del teorema de Pitágoras, que tenemos que entender bien las cosas que están ocurriendo. Y tenemos que ser lo suficientemente humildes como sociedad para saber que esta realidad nos está desbordando. Y cuando nos desborda una realidad, lo que hay que hacer es sentarse a comprenderla con otros y otras. Y no intentar resolverla, sino comprenderla, ¿no? Y en ese sentido, estamos en una sociedad que está cambiando de manera brutal. Hace muy poco tiempo, el fin de semana pasado, a un compañero nuestro, a Javier Tamarit, le dieron un premio muy importante en la Universidad Autónoma y un señor que se llama Rafael Yuste explicó lo que es el proyecto Brain, ¿no? El proyecto Cerebro, donde se está metiendo 6.000 millones de dólares para comprender
lo que es el funcionamiento del cerebro, ¿no? Y nos hablaba de cosas que nos volvíamos locos escuchando lo que estaba diciendo ese señor. El señor estaba hablando de que con la tecnología se va a poder leer nuestro pensamiento. Con la tecnología y con determinados dispositivos va a haber dificultad entre saber lo que piensas y lo que decides y cómo actúa la tecnología en ti. Vamos a tener la posibilidad, ya la tenemos, ¿no?, de la aumentación de nuestras capacidades y el reto de cómo esa aumentación puede ser accesible para todas las personas. Tiene unos desarrollos tremendamente positivos, imaginaros, ¿no?, para personas con dificultades de memoria o con dificultades de razonamiento, pues la terapia, las neuroterapias y la neurociencia y la neurotecnología va a poder o supone pues una gran oportunidad, pero también pone en riesgo aspectos desde la ética, desde la equidad. Sabéis que hoy en día, actualmente, hay una Carta de Derechos Digitales que el Gobierno de España ha lanzado a consulta pública que tiene que ver con esto. Esto que cuando yo era pequeño y decía, uy, cuando llegue el año 2000, ¿no?, no habrá dinero, no habrá... Ya ha llegado el año 2000 y podemos vivir sin el dinero físico, podemos vivir con muchas de esas cosas que nos dijeron que iban a ocurrir cuando éramos críos, ¿no? Pues tenemos que prepararnos para esa realidad social que está aquí, que va a tener un despliegue cada vez mayor, y la sociedad tiene que ser fuerte para comprender eso y que no nos pase como al profesor aquel que no entendía el teorema de Pitágoras. Pero muchas veces te puedes preguntar qué hay al final del pasillo de tu casa, ¿no? Yo tengo niños y en el final del pasillo de mi casa está el colegio. O sea, la escuela es el final del pasillo de mi casa. Los maestros y las maestras son las personas a las que yo confío lo que yo más quiero, que son mis hijos e hijas. Y es tan importante crear una escuela confortable, que queramos, que cuidemos, que sea segura, que no la vivamos como un riesgo, que no la vivamos como una amenaza, como un lugar donde me van a hacer bullying, donde me van a... Tendremos que trabajar para que eso no ocurra. Pero el mensaje central es que la escuela es el final del pasillo de mi casa. Y los maestros y las maestras, los profesionales, los docentes, son aquellas personas que hacen la transición de mi familia a mi comunidad, a mi sociedad. Y ese es un elemento que en este momento de tanta tensión, tanta confrontación, tanto miedo, tenemos que lanzar. Y tenemos que ser capaces de encontrar un discurso que acoja, que genere confianza y seguridad y que nos haga pensar que la sociedad que vamos a construir es una sociedad que va a ser buena y para todos y todas, ¿no? Por tanto, el reto, o uno de los retos, es que la escuela sea un espacio donde seamos capaces y competentes en acceder a este nuevo entorno de lo digital, comprender cómo se han modificado los espacios y los tiempos, cómo ya no dependemos tanto de la pizarra, pero hay pizarras digitales, las aulas se han expandido y están en la escuela, pero también están en casa, cómo estamos viviendo en el ámbito de los niños y niñas con necesidades educativas especiales, pues los obstáculos del entorno y de los recursos, y entre ellos está la brecha digital. Y ante esas realidades, yo creo que nos tenemos que empoderar, ¿no?, capacitar. Las competencias de los docentes, de los maestros y maestras, tienen que ampliarse, y en ese sentido, y si me permitís, nos tenemos que poner las pilas, porque hay muchos recursos para hacer, ¿no?, que las cosas sean puentes y no sean obstáculos o barreras. Y la idea de este seminario y de la guía que vamos a presentar está en ese sentido de crear
oportunidades, propuestas para hacer una escuela de este tiempo, para hacer una escuela que gestione la tecnología como una herramienta de equidad. Y se puede hacer, y se puede hacer. Por tanto, en un momento también en el que vivimos tanto miedo, tantos riesgos, vamos a pensar que la tecnología, vamos a pensar que nuestras capacidades son una vacuna contra la inequidad, una vacuna contra la, digamos, periferia de las personas que no pueden acceder a determinadas pues, bienes culturales y educativos, y nos tenemos que sumar a esta corriente positiva y creativa, ¿no? Así que hoy tenemos la suerte de profundizar, concretar qué resultados podemos tener vinculados a ser más competentes, más capaces y ofrecer una educación de calidad, una educación inclusiva, una educación personalizada y una educación que pueda llegar, que se pueda realizar en casa y que se pueda realizar también en la escuela y en otros entornos, ¿no? Para eso contamos, en primer lugar, vamos a escuchar una entrevista de nuestra compañera Olga Berrios. Olga Berrios es una experta en accesibilidad cognitiva, es periodista, es comunicadora, es friki, tuitera y de redes y de esas cosas, ¿vale? Y por tanto, siempre para nosotros, los que tenemos ya cierta edad y tenemos el colesterol alto, tenemos que tener un friki en nuestra vida, ponerlo cerca, ¿eh? Porque necesitamos apoyos. Y vamos a disfrutar de Olga y también de Dolores Reid, que también es una persona pues, centrada en la divulgación, en el ámbito de la tecnología, y que puede darnos claves de cómo avanzar y cómo modificar y cómo aprender. Y posteriormente tendremos también la oportunidad de disfrutar de Amalia San Román, que es la responsable del proyecto de educación de plena inclusión, que va a intervenir junto a Mabel Villascusa y Antonio Márquez, que son los autores de esta guía que presentamos hoy. Y que yo creo que, bueno, yo me la he mirado y es una guía que realmente es tremendamente práctica. Reconoces determinadas pues apps, aplicaciones, y hay otras que dices, bueno, esto me lo tengo que mirar bien porque nos va a ofrecer muchos recursos. Y yo creo que la guía, cuando la veáis, tiene también una presentación muy amable, muy, digamos, lúdica, ligera, gracias al ilustrador Pernán Goñi. Y en ese sentido, pues acerca de manera pues muy liviana aspectos que van a ser claves en nuestra vida. Yo, que para finalizar, ¿qué os diría? Que os diría que este rato que vamos a dedicar juntos y juntas es una inversión por una escuela que tiene que ser del futuro, pero fundamentalmente se construye en el presente, se construye por todos y todas, desde nuestro compromiso, y podemos realmente pues, hablar pues, del contexto, de la política educativa, de un montón de dificultades que tenemos, pero al final las escuelas las hacen las personas. Y hay un liderazgo que a veces lo comentamos, personal cotidiano, con el que todos tenemos que responder y romper barreras y generar entornos de confianza, que solamente en la confianza se genera crecimiento. Y el crecimiento de los es el mejor resultado de una sociedad de futuro, sostenible, integrada, cohesionada. Y eso significa a veces que tenemos que mirarnos y entender que el teorema de Pitágoras tiene más que ver no tanto con la escuela como con esa sociedad que estamos construyendo, competitiva, excluyente, donde ¿qué nos gusta más que una educación exclusiva? Y a lo mejor tenemos que cambiar la mirada y hacer una sociedad más cohesionada, más integradora, más tranquila, más sosegada, y que nos escuche y que nos quiera y que nos entienda más. Muchas gracias, y ahora os dejo con Olga y Dolores.
Hola a todas y todos, bienvenida a esta conversación. Nos acompaña en estos momentos Dolors Reig, que es psicóloga social, pero bueno, a mí me gustaría decir y destacar que yo la conozco sobre todo por su blog, El Caparazón, que lleva nada menos que desde 2007 en marcha en Internet. Aparte también en redes sociales, también con su canal de YouTube, es profesora, conferenciante, divulgadora, experta en comunicación. Y bueno, tratas, Dolors, de un montón de temas como la innovación, la educación, las redes sociales, la tecnología. Y según hemos visto, tienes sobre todo dos publicaciones, si no me equivoco, corrígeme. Socionomía y Jóvenes en la Era de la Hiperconectividad, ¿verdad? Bueno, lo primero, muchas gracias y encantada de saludarte, Dolors. Venga, encantada, igualmente. Bueno, queríamos empezar esta conversación contigo sobre todo, bueno, pues haciendo hincapié en esta especie de transformación digital impuesta que hemos vivido. Debido a la pandemia, debido al coronavirus, hemos tenido que hacer una inmersión mucho más frenética en las herramientas digitales. ¿Tú cómo lo has vivido personalmente? Mira, totalmente. O sea, personalmente es una cuestión de profecía autocumplida. O sea, yo llevo muchos años en todo esto de la digitalización. Y siempre una de las ideas que cuando te presentas ante colectivos, sobre todo de adultos que quieren o a los que quieres enganchar a las tecnologías, a los que quieres que vean la parte positiva, que ha sido siempre la base de mi trabajo, intentar que se vea la utilidad que todo esto tiene. Yo siempre he sido muy optimista alrededor del uso de estas cosas. Pues cuando quieres hacerles ver todo esto, lo que haces es buscar intereses, buscar necesidades, buscar todas aquellas cosas que las tecnologías les pueden proporcionar de una forma que otras cosas, pues no. De forma que el mundo real, entre comillas, no proporciona. Con toda esta crisis hemos vivido, yo creo que esto on steroids, que dirían los americanos. O sea, yo siempre digo que si todo esto hubiera pasado en una época desconectada, viviríamos los mismos efectos que han ocurrido en otras situaciones históricas de pandemia. En la peste, en la famosa gripe española, en no sé qué, también confinaban a la gente, también aislaban a la gente, pero además les impedían tres cosas que son fundamentales para el ser humano, que según todas las pirámides de la motivación que podéis consultar por ahí, son básicas, como son la realización personal, o sea, el hecho de poder estudiar, poder consultar cosas que te interesen, poder crecer personalmente. El hecho de la relación social, no hace falta decir que es elemental para el ser humano, y el hecho de la información, que en el caso de una pandemia, pues es importante saber que no me voy a morir mañana o qué tengo que hacer para no morirme mañana o qué recursos puedo utilizar. Todo esto, ya os digo, en la época de la peste negra o en la época de otras pandemias no conectadas, digamos, ya concepto pandemia conectada, pandemia no conectada, en época de pandemias no conectadas, todo esto era gravísimo. O sea, la gente, nosotros estamos ya deprimidos y todos estamos un poco ya cansados de todo esto, pero no se vivirán las situaciones de estrés postraumático brutales que se vivían en otras épocas. Imaginaos todo esto encerrados en vuestras casas, sin información, sin relaciones sociales y sin posibilidades de realización personal. Esto es, vamos, estaríamos todos locos y medio nos tiraríamos por las ventanas. O sea, realmente las tecnologías han demostrado tener un potencial interesantísimo para la motivación humana. Y lo han demostrado, pues, on steroids, digamos, de forma muy, muy dramática en esta época de pandemia. Yo creo que gracias a ellas estamos sobreviviendo, en muchos sentidos, también en el económico, en muchísimos sentidos. Dolores, en esta conversación nos afecta o nos incumbe mucho más pues, qué impacto ha tenido en el mundo de la educación, ¿no? Claro. ¿Qué oportunidades ves tú y, sobre todo, bueno, qué respuesta darías tú a las personas que están preocupadas por el alumnado con necesidades especiales, con una discapacidad intelectual, con una discapacidad del desarrollo, pues que vemos que efectivamente pues, se están quedando atrás? Claro. Mira, yo creo que siempre defiendo que en educación el tema ha sido dramático cuando es muy dramático cuando no ha sido establecido el contacto real. Al final somos animales sociales y lo que es el contacto cara a cara es importantísimo. O sea, dejémonos de historias, lo que hablábamos de las brechas sociales, digitales, la brecha social, el hecho de no ver a la gente, de no poder interactuar con los compañeros, de la no interacción directa profesor-alumno, es dramática, es grave. Yo creo que es de las cosas que peor estamos llevando esta pandemia. Jóvenes a los que les echábamos en cara que estaban hiperconectados, conectados todo el día y que ahora están quemadísimos, están habiendo síndromes de estos de burning out brutales, de jóvenes que están hartos ya de clases virtuales y que quieren ver a sus amigos. Y más en el tema de discapacidad, en el cual pues creo que
todavía podría ser más dramática esta necesidad de contacto social con otros iguales, con otros con las mismas problemáticas o con las mismas con contextos similares. Pienso que es elemental, pues, favorecer ese contacto social. Dicho esto, sí que cuando ya está establecido, yo siempre digo que las herramientas virtuales son geniales para mantener el contacto social una vez establecido. O sea, por ejemplo, en alumnos con discapacidades, creo que si el profesor ya ha establecido una buena tutoría profesor-alumno, no va a ser muy difícil pasarlo a Zoom. Quizás, o a Zoom o a cualquier otra plataforma virtual. O sea, quizás tengamos alguna dificultad adicional por el tema de la accesibilidad cognitiva, etcétera, tengamos que construir herramientas o que intentar usar herramientas más accesibles, etcétera, pero no creo que sea, o sea, la sesión será igual de efectiva, el aprendizaje será igual de efectivo si el alumno ya tiene o si el usuario ya tiene una relación con el profesor. Presencial, ¿eh? Vuelvo a lo de que la química somos animales sociales y el face to face es necesario. Si no se ha establecido esa conexión, entonces es complicado, porque entonces estamos pidiendo cosas que no son humanas, ¿no? En el fondo, aprendemos socialmente muchísimo, pero a partir de un contacto real, no a partir de los bits y tal, no nos llegan como... Esto es como en el aprendizaje de idiomas, si os fijáis, siempre te dicen cuando necesitas... Cuando aprendes de verdad es cuando viajas a un país o cuando interactúas con gente que habla ese idioma y tienes que relacionarte con ellos. Pues es un poco lo mismo. En la realidad es cuando se aprenden las cosas. En lo virtual, si solo es virtual, mal asunto. Siempre tenemos que intentar combinar con parte de presencialidad en todo lo posible. Y más si no se ha establecido ya ese primer contacto que os decía. Dolors, en tus publicaciones, en tus posts en internet, en tus charlas, sueles hablar mucho del tema de los estereotipos en el uso de la tecnología. Ya ha salido aquí uno, por ejemplo, o uno de esos bucles, ¿no? De la cantidad de veces que se le ha dicho a las personas jóvenes no te conectes y la cantidad de veces que ahora se les está exigiendo que se conecten. Totalmente. ¿Otros estereotipos que estén surgiendo en esta época de pandemia? Claro, mira, estereotipos. Bueno, el de la amistad, por ejemplo, el de que la amistad virtual no es tan válida como la presencial. Repito lo mismo, o sea, cuando el amigo ya lo conoces de antes, es fantástica la virtualidad. Cuando son contactos nuevos, pues no es tan válida, pero suerte tenemos de estas porque ya os digo, en situaciones de aislamiento social de verdad, estaríamos todos muchísimo más locos. No sé, yo creo que están surgiendo muchos. El máximo yo creo que es este. Es una época en la que, curiosamente, yo siempre digo, intento buscar la parte positiva. Y la parte positiva de todo esto es que al final yo creo que los mismos jóvenes están viendo la necesidad de domesticar la tecnología. Es una época en la que hay más delitos que nunca online también. Yo estoy hablando solo de la parte positiva, pero también la parte negativa está volcándose a internet. Yo que vivo en Barcelona, todos los delincuentes que atacaban a los turistas aquí en Barcelona se están volcando en la red. Bueno, están habiendo delitos más violentos también en la calle, pero también se está volcando todo el tema de la red. ¿Qué pasa con la red? La red, yo siempre he dicho, las redes sociales en general, siempre he dicho que son como las antiguas plazas del pueblo. Son como los antiguos entornos offline, pero virtualizados. El tema, si hablamos de delitos y si hablamos de muchas otras cosas, es que esta normalidad de las redes no es absoluta, no están legisladas, es mucho más fácil delinquir aquí porque la mayoría de veces no se denuncia. Todo esto, esta domesticación de la tecnología, tanto a nivel legal como de autorregulación de los jóvenes, que también están aprendiendo que estar todo el día conectado no es guay, mola mucho más salir a la calle, todo esto, esta domesticación, también se está produciendo a marchas forzadas, de forma acelerada, gracias a toda esta pandemia. Yo creo que estamos cambiando muchas cosas, muchos estereotipos y muchas historias últimamente. Claro, lo que comentamos sobre los estereotipos, y yo lo relaciono mucho con la resistencia, ¿no? Resistencia también al cambio de, por ejemplo, profes también o personas adultas, ¿no? Porque ponemos mucho el foco muchas veces del discurso en jóvenes podríamos preguntarnos si hace un buen uso las personas adultas, ¿no? Claro, sí. Bueno, a ver, yo creo que se ha despertado también una cosa fundamental que llevamos mucho tiempo diciendo todos los que nos dedicamos a tecnologías de educación, que es la colaboración profe-alumno. O sea, muchos profes cuando se les desconecta el Zoom o cuando no saben qué hacer en la clase virtual, son los alumnos los que les arreglan la papeleta. Yo, al principio de toda esta virtualización de las clases, del pasar al online, había una historia que en Cataluña asesoré al Departamento de Educación en el tema un poco de los técnicos TAC, que le llaman aquí, de tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, los técnicos, digamos, los que asesoran a los profes en las escuelas sobre el uso de las tecnologías. Claro, cuando todo esto emergió,
había una necesidad brutal de técnicos TAC, no daban abasto, o sea, realmente no había muy pocos para las necesidades de lo digital actuales. ¿Quién están siendo ahora mismo los co-técnicos TAC en las escuelas? Los propios alumnos. O sea, ahora mismo, si no fuese muchísimos alumnos, son los que están ayudando a los profes a planificar las sesiones virtuales. Y eso es interesante también a nivel, es interesante a nivel de cambio generacional. Hablamos de generaciones muy proactivas, con muchas ganas de hacer cosas, con muchas ganas de ser activistas, de cambiar las cosas, y vale la pena darles las riendas. Yo una de las cosas que estoy observando últimamente es, estoy empezando a hablar de la generación de la responsabilidad. Una generación a la que le estamos diciendo no salgas de casa, protege a tus mayores, ayúdanos a conectar con el abuelo que está malo, ayúdame a montar una clase virtual porque yo no sé hacerlo, ayúdame, en fin. Les estamos dando responsabilidades que antes no les dábamos y eso en un futuro podría llegar a ser muy bueno a la hora de que ya sean más responsables, ¿no? De que rejuvenezcamos nuestras sociedades de una vez por todas, que creo que es importante gracias a esa responsabilidad. Fíjate, eso que comentas, el tema de la responsabilidad, creo que tiene mucho que ver con un discurso, con algo que estamos haciendo desde el movimiento asociativo, sabes que tiene una base familiar, pero que desde hace años está el discurso de que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo sean las que toman el poder, también las que lo compartan, que haya más responsabilidad, y hablamos del lema, el poder de las personas. Claro. Y justo hoy lo replicábamos con aplica ese poder, el empoderamiento a la tecnología. Claro, ¿no? Claro. Totalmente, yo creo que en el caso de la discapacidad es exactamente lo mismo, o sea, a veces, tú lo sabes mejor, bueno, tú, sois los expertos en esto, la accesibilidad cognitiva, todas estas historias, al final, a veces van a diferentes ritmos, a veces no es una cuestión de incapacidad, es una cuestión de diversidad funcional, de ir a un ritmo distinto, lo cual no significa que no puedan participar y que no sean los que mejor conocen, para que me entendáis, o sea, en un ejemplo real, una persona con diversidad funcional o con discapacidad que se dedique o que tenga la más mínima idea de lo digital es la mejor formadora para el resto del grupo con discapacidades y el que mejor os va a asesorar sobre accesibilidad en estos temas. O sea, yo la relación, desde la relación, cuando tienes relación con colectivos en discapacidades, tanto como con colectivos con, ya os decía que mi hija, pues por X motivos, está entrando un poco en temas de discapacidad, tiene una discapacidad ahora mismo. Y ya os digo, cuando vas entrando en todos estos temas, te das cuenta de una cosa que yo, si me permitís que me ponga un poco filósofa, pero que a mí me parece muy interesante, y es que la empatía está sobrevalorada. O sea, aquí el que mejor sabe sobre el sufrimiento de uno mismo, sobre las capacidades de uno mismo, es uno mismo. Y sí puedes intentar hacer un ejercicio intelectual de ponerte en el lugar del otro, pero no deja de ser intelectual. O sea, en el fondo, ellos son los que deberían participar muchísimo más de lo que les estamos dejando participar en la programación de actividades, en la accesibilidad digital, en todo lo que preparemos para ellos. Porque en el fondo, por mucho que hablemos, no estamos en su piel. Yo creo que es algo que cuando estás en estos colectivos te das cuenta muy, muy fuerte. Desde luego es algo que estamos haciendo desde el movimiento asociativo, es decir, incluso es una fuente de empleo, la accesibilidad cognitiva para las personas con discapacidad intelectual del desarrollo, porque no solo dan charlas, sino que son las principales que pueden decirnos si algo se entiende o no. Claro, y son jóvenes también. También. A veces son jóvenes, de toda esta necesidad social que nutre el uso este de las tecnologías, de que sepan tanto de grabar vídeo, de hacer Snapchats, de hacer, yo qué sé, stories, todas estas historias, en el fondo, parte de esa necesidad de relación social que tienen como jóvenes. Con lo cual, se van a buscar la vida seguro, estoy convencida, para hacerlo accesible. O sea, que me parece muy interesante que sean ellos mismos los que formen a los demás sobre cómo hacerlo. Creo que en este caso el apoyo mutuo, ya te digo, lo de la empatía, bueno, bien, pero entre ellos muchísimo mejor. Creo que es importantísimo. Y de hecho, liando, ¿no?, ese empoderamiento con esos miedos, ¿no?, con lo que comentabas del aumento de la criminalidad, ¿no?, dentro, o de los miedos dentro de las redes, precisamente ese empoderamiento dará más herramientas, ¿no?, para contrarrestar. Claro. Claro, sí. A ver, también estamos ganando en familiaridad con las redes. Antes, esos padres que antes cualquier cosa que surgiera de las redes lo veían como un ataque, el bullying, por ejemplo. Yo siempre digo que el bullying es grave, pero, y es grave en redes, pero no es nuevo. O sea, el bullying en sí no es nuevo. Lo nuevo es que se puede hacer en redes. Y lo único que pasaba es que los padres se asustaban más porque las redes eran un contexto desconocido para ellos.
Ahora mismo cualquier padre ha podido tener una reunión en Zoom en la que se meta un troll, empiece a insultarles a todos y lo tengan que expulsar. O sea, eso ya no va a vivir tan traumáticamente el hecho de que venga su hija o hijo y le diga, mira, que papá, que hay alguien acosándome en una red, le va a bloquear directamente y ya está. O sea, a veces es tan sencillo como esto. Otras ya sabemos que no, ¿eh? No le quito importancia al tema. Pero que muchas veces exagerábamos un poco estas cosas porque no teníamos ni idea, porque para los padres era un ámbito nuevo que no conocíamos y todo lo que se desconoce genera prejuicios, genera reacciones excesivas, etc. Creo que todos, tanto padres como hijos, estamos empoderándonos en el uso de las tecnologías de una forma brutal con todo esto, obligadamente. Estamos hablando, Dolors, del empoderamiento, de actitudes personales, bueno, de esos estereotipos, ¿no? De impactos negativos y también de posibilidades. ¿Qué claves, ¿no?, podrías dar tú en positivo para Profes, evidentemente también para la administración, que tiene una responsabilidad enorme en lo que está sucediendo, ¿no? Para familias, para alumnado, ¿qué sí. claves nos puedes dar en positivo para que podamos sí. seguir avanzando? Mira, una de las cosas, hace mucho tiempo que me preguntan algo de una de las cosas, en todos los congresos de educación hay una pregunta que viene a ser un poco la misma, en el fondo, que es de todas estas tecnologías, de todo este entorno digital, ¿cuáles son las herramientas o las metodologías que nos pueden ayudar más para establecer pues eso, nuevas formas de aprender óptimas con estos dispositivos, ¿no?, con estas herramientas? Yo siempre digo la colaboración, todo el tema, y ya lo estamos haciendo un poco, virtualizar la colaboración es complicado, vamos a tener que trabajar muchísimo en todo esto de a intentar emular el aprendizaje en lo virtual. Vamos a tener que intentar reservar una parte de presencialidad, por lo que os decía del vínculo significativo, es mucho más interesante hacerlo en lo presencial. Vamos a tampoco nos alucinemos con todo esto de lo virtual, que el vínculo presencial es necesario, creo que es interesantísimo eso, o sea, esta parte social. La segunda, el tema del vídeo, que creo que para jóvenes de hoy es esencial. El tema del vídeo es más cercano, genera más empatía. Ahora recupero el concepto, lo rehabilito. Bueno, genera más empatía todo el tema del formato vídeo. Vamos a tener que incluirlo también de una forma mucho más potente en todos los entornos. Ahora, cuando hablamos de discapacidad, uno de los temas es de ese ritmo del aprendizaje un poco más lento. El tema del vídeo puede ser muy interesante. Que el alumno pueda ver el vídeo, pararlo, volver a verlo cuando le dé la gana. Si hablamos de entornos inclusivos, creo que es mucho mejor una clase en vídeo grabada y subida a cualquier contexto que no una clase magistral que el que la sigue y el que no la sigue se queda fuera. O sea, todo el tema del vídeo, interesantísimo y más para vuestros colectivos, ya te digo. Y el tercer tema, importantísimo y que curiosamente para mí ha sido una de las sorpresas de toda esta crisis del coronavirus, ha sido el tema de la oportunidad que nos presenta para una educación muchísimo más personalizada. O sea, si algo tenemos a día de hoy que no teníamos es tiempo. Yo no sé si os pasa a vosotros, pero el tema del tiempo, trabajar, teletrabajar puede ser duro, pero nos da un poquito más de tiempo que el que teníamos. Nos ahorramos desplazamientos, no podemos salir a los bares, con lo cual también hemos ganado tiempo por ahí. O sea, realmente tenemos más tiempo que nunca. También los profesores tienen más tiempo. Si los profesores dejan de dar estas clases magistrales, tienen más tiempo libre también, más tiempo en libre, ¿no?, pero en el contexto del aula, para dedicarlo de forma individualizada a los alumnos. Y ya tocaba, o sea, realmente creo que es una de las cosas que la educación actual estaba desbordadísima. Yo que he trabajado en la universidad, bueno, y en otros contextos, siempre, con 200 alumnos es imposible educar, o sea, no es viable. Cuantos menos alumnos, mejor, y cuanto más tiempo tengas de atención individualizada, mejor. Creo que todo este concepto de clase invertida, que creo que en discapacidades todavía es más interesante, de grabar todos los contenidos en vídeo, no hace falta soltar el mismo rollo una y otra vez en clases magistrales y dedicar el tiempo que antes dedicábamos a estas clases magistrales a la tutoría. Todo esto en Zoom es fantástico, o sea, una sesión en Zoom magistral es un rollazo, pero una sesión individual en Zoom, profesor-alumno, dos, de uno a uno, es fantástica. Están los dos en un entorno seguro, quizás están surgiendo cosas incluso que no surgirían en la presencialidad. Gente que no se atreve a contar determinadas cosas y que sí se atreve desde la comodidad, desde el entorno seguro de su casa. En fin, lo que comentábamos un poco antes de empezar, esta nueva brecha familiar que se está detectando, ostras, no sabía, estamos entrando en casa de la gente. Esto
más allá del cotilleo, como formadores es interesante, porque a veces no nos hemos dado cuenta de que ese alumno no tenía un problema, a lo mejor ni de accesibilidad cognitiva, ni de brecha digital, a lo mejor lo que tenía era un problema de que hay un ambiente familiar en su casa terrible que no le deja estudiar. Ahora, cuando le estamos programando las sesiones y de fondo escuchamos los gritos de sus padres, quizás estamos detectando una problemática que no habíamos detectado antes, o sea, estamos de alguna forma intimando con nuestros alumnos o tenemos la oportunidad de intimar un poco más con nuestros alumnos y creo que es esencial aprovecharla. Creo que es una de las cosas que desde Sócrates y Platón se echaba de menos, que en la Grecia clásica todo era educación individualizada y eso lo perdimos y es muy interesante. Fenomenal. Dolors, nos quedamos con una pregunta. Nos gustaba mucho también dentro del lema de tu blog, destacas que eres activista. Cuéntanos un poco más, desarrolla esta idea. Bueno, el activismo en un sentido, yo siempre digo que el activismo, aparte de implicarse en organizaciones y grupos, y evidentemente, pues podría ser, soy vegetariano, o sea, estoy en muchos, soy feminista, evidentemente, o sea, yo creo que sí que estoy en muchos grupos de este estilo, pero yo siempre digo que el activismo es una cuestión más del día a día, del hacer, del yo, el activismo para mí se demuestra andando, o sea, es una cuestión de vivir según tus valores, ser tú misma, tener tus cosas clarísimas y actuar en consecuencia. Yo creo que desde ese punto de vista, seguro que lo pongo en el blog. En lo digital igual, o sea, el opinar, el volcar, el no políticamente, por ejemplo, a veces en lo digital la gente es reticente, no digas según qué porque vas a perder no sé cuántos followers, no es mi caso, o sea, yo digo lo que quiero y si pierdo followers me preocupa poquito, al revés, creo que el activismo digital está, o vale la pena porque en el fondo influyes, en el fondo pues está bien que tus followers sepan qué opinas de determinadas cosas, en ese sentido lo decía. Muy bien. Dolors, te agradecemos muchísimo tu compañía. Nos quedamos con un montón de claves y yo invito a todas las personas que nos están escuchando a entrar en tu blog, a descargarse tus publicaciones, a adquirirlas, porque, perfecto. Bueno, pues nos dejas con... Sobre todo me gusta mucho el cómo propones esa ruptura de frases que repetimos constantemente y todas estas claves que nos da para romper, ¿no? Para romper esos estereotipos y luchar contra frases que repetimos y... Claro. Eso parecía, bueno, esa creatividad, ¿no? A la hora de mirar la tecnología. Claro, sí, total. Yo creo que es una herramienta, mira, al final, con buenos valores de base y bien utilizada, es una herramienta con un potencial infinito, lo que acabamos de decir. Esa influencia que ejerces día a día, trasladando mensajes en redes, en fin, es una herramienta con un potencial infinito, yo creo. Sí, decías precisamente en el último titular que te han publicado que las redes sociales son como los superpoderes, ¿no? Uh-huh. Sí, cómo lo usa. Sí, exactamente. Con determinados valores, pues son fantásticas, con otros pueden ser terroríficas. Pero es hora, pues, ya que creo que la buena noticia es que para mí, y perdónate, los que somos un poco más mayores, me echo tierra en mi propio tejado, pero para mí los valores de los jóvenes son bastante más interesantes que los de los adultos. Hay excepciones, como en todas partes, pero yo creo que tenemos unos jóvenes fantásticos con bastantes buenos valores, a los que además les hemos pedido esa responsabilidad y yo creo que le han dado, a pesar de las imágenes de los botellones y de las no mascarillas y que a veces los medios exageran, creo, y que también se han trasladado, ¿no? Creo que no nos acordamos de cómo hubiéramos pasado nosotros esta pandemia siendo jóvenes sin que nos dejaran salir de casa. Creo que a veces perdemos la memoria un poco. En fin, creo que han demostrado tener muchísimos valores. Creo que con toda esta crisis, esta generación Greta Thunberg, que la llamo yo a veces, esta generación pues que ya venía de esto, todavía se ha reforzado más, sea gente que... No sé, el tema del ecologismo, yo os digo, por ejemplo, una de las sorpresas durante la pandemia era que los jóvenes que en lugar de salir de fiesta se iban a ver amanecer a la playa. O sea, yo cuando se empezó a liberar que ya podías hacer deporte, salía a correr a las 6 de la mañana y no la playa de Barcelona estaba llena de jóvenes a las 5 de la mañana que se habían levantado a las 4, no que no hubieran ido a dormir, sino que se habían levantado a las 4 para ver amanecer. A mí me gustaba ir a correr al amanecer y a ellos les gustaba ir a ver amanecer pues, con el paddle surf o con cualquier tontería. O sea, da igual, la cuestión es eso, es esta nueva conciencia social que se ha renovada conciencia social que ha venido con la pandemia de salir más al aire libre y de todo y que yo creo que está aquí para quedarse seguro. O sea, tenemos una generación tremendamente prometedora, con lo cual si la empoderamos, si le damos herramientas, si seguimos dándole esa responsabilidad, va a rejuvenecer nuestras sociedades de una forma que ya hace falta, porque ya os digo, los valores de los jóvenes son muchísimo mejores.
Pues lo dicho, Dolores, encantada, muchísimas gracias por tu tiempo e insistimos, el caparazón, el blog de Dolores, está abierto 24 horas para que podáis consultarlo. Muchísimas gracias. Venga, a vosotras, venga, fantástico, hasta luego. Dejo. Bueno, estupenda, Dolores. ¿Os ha gustado, Mabel, Antonio? Sí, la verdad es que sí, bueno, ha plasmado un poquito la realidad que tenemos de una forma fantástica y me ha gustado mucho eso de la última parte, ¿no? De los jóvenes que parece que todo lo están haciendo mal y no es así y bueno, me ha gustado que lo haya puesto de manifiesto. Nos hubiera encantado que hubiera estado. Mabel, vas a decir algo, perdóname. Pues nada, Dolores, es que es un placer siempre escucharla. Y bueno, a mí me gusta mucho siempre repetir una de las ideas que ha dicho ahora también, que la lleva diciendo muchísimos años, que esto de las redes sociales, internet, nos dan superpoderes. Y entonces nos pueden convertir en supervillanos o en superhéroes. Entonces, claro, el que es muy bueno tiene una oportunidad fantástica de hacer cosas muy buenas en internet, ser muy solidario, crear redes de apoyo, en fin, cosas que en la guía planteamos y ahora luego contaremos. Y el que, en fin, tiene malas ideas, pues se puede convertir realmente en un gran supervillano, porque las redes todo lo magnifican, todo lo amplifican, con lo cual cualquier daño que se le hace a alguien se multiplica y el daño siempre es mayor. Y las consecuencias del ciberacoso pues son un poquito diferentes, aunque siempre es lo mismo, es acoso y en fin, pero tiene unas características que lo hacen todavía más dañino que el acoso en el mundo físico. Muy bien, bueno, pues como estáis ahora mismo conectadas, 195 personas, entendemos los tres que la mayoría seguramente seréis docentes, con lo cual bienvenidos, bienvenidas, es una alegría teneros aquí. Y nada, agradecer mucho a Enrique sus palabras, que es curioso, para una vez que le damos al pobre más de 5 minutos para hablar, ha contado un chiste, entonces ha sido una entradilla muy, muy inusual y muy interesante y lo dicho, no hemos podido tener a Dolores, pero la siguiente parte del seminario os vamos a presentar la guía que ya tenéis disponible en nuestra página web y que voy a compartir ahora mismo y la idea que teníamos era pues invitar a los dos autores que han hecho esta guía con nosotros y que son Mabel y Antonio. Y contaros un poco, por contextualizar, por qué surge la idea de esta guía. A lo largo de este año hemos visto, o sea, de estos últimos meses hemos visto como el tema tecnológico y de las herramientas digitales se estaba convirtiendo casi como en una, más que una necesidad, como en un problema, ¿no? Para los equipos docentes, o bien porque se solapaban herramientas, o bien porque había muchas que no se conocían, luego os contarán Antonio y Mabel mucho mejor que yo. Entonces, sí que habíamos detectado como una necesidad de poder recoger todo eso que había y ordenarlo. Entonces, se nos ocurrió hacer un cóctel muy bonito que al final nos ha quedado espectacular para mi gusto, fenomenal, creo que os va a encantar, que fue ponernos en contacto con dos personas muy expertas en docencia y en tecnología, que son Mabel y Antonio, pedirles que hicieran un poco esa recapitulación, dándole un sentido de orientaciones para docentes. O sea, que realmente, lo decimos también en la guía, no es una guía de recetas mágicas, cada uno de vosotros y vosotras tendréis que intentar adaptar las herramientas a vuestro contexto y a vuestro alumnado. Y también teníamos la intención de que fuera una guía muy visual, que os resultara muy práctica y que realmente podáis aplicar y que no, bueno, pues que sea en el fondo divertida, ¿no? Como parecida un poco al tipo de contenidos que utilizamos casi a diario con nuestro alumnado. Entonces, en el principio de la guía encontraréis un resumen, una cosa que nos ha encantado incluir y no solemos hacerlo, es una presentación de los autores y aquí encontraréis datos de Antonio, que bueno, por resumiros un poco, Antonio es una persona que lleva muchísimos años vinculado al entorno de la docencia y la discapacidad, él ha trabajado sobre todo con alumnado con discapacidad visual, es especialista en diseño universal de aprendizaje, tiene... seguramente conoceréis su blog, que os vamos a ir dejando en el chat a lo largo de esta conversación para que podáis entrar y cotillear todas las cosas interesantes que él va actualizando. También tiene un proyecto que se llama Aula Desigual, que es una plataforma de formación a docentes súper interesante y que os recomendamos, donde
Bueno, pues hace formación a equipos, a colegios, y con nosotros está participando en una red también de muchos colegios donde estamos haciendo una formación en diseño universal de manera conjunta gracias a él. Y es autor de La Rueda del Dúa, que también conoceréis, que bueno, pues es una herramienta reconocida por la UNESCO como material de interés. Mabel es psicóloga, pero orientadora sobre todo, ¿no? O como tú más te defines de cara a los demás, orientadora educativa. Bueno, es una persona muy experta en inclusión y en accesibilidad y también lleva muchísimos años vinculada a estos temas y tiene una enorme preocupación también por el tema tecnológico y cómo ayudar a los docentes a utilizarlo de manera sencilla y práctica, ¿no? Ahora mismo es directora del Centro de Formación, Innovación y Recursos Específico de Educación Inclusiva de la Comunidad de Valenciana, que perdonadme que lo tengo que leer porque siempre la pobre me dice, ¿lo has dicho mal? Siempre lo digo mal. Y Pernán, bueno, pues es un ilustrador, como veis en la pantalla, que lleva trabajando muchísimos años el tema de guionización, ilustración, y que nosotros conocimos a través de las guías de nuestros compañeros de FEBAS, de Plena Inclusión Euskadi, que bueno, colaboraron con él en muchas de las guías de FEBAS que conocéis, que están vinculadas con temáticas de educación inclusiva, pues Pernán ha ilustrado cosas y nos parecía que era muy interesante contar con él. Y quería también mandarle un agradecimiento a nuestra maquetadora, Bárbara López, que ha hecho este formato tan bonito que seguramente os hará muy ameno a su lectura. Entonces, bueno, por contextualizar y contaros un poco, lo que vamos a hacer es ir repasando los contenidos de la guía, aunque ya la tenéis disponible, y lo que vamos a intentar es permitir que haya un espacio al final, como de unos 15 minutos si puede ser, para que las preguntas que estáis lanzando en el chat se las podamos transmitir directamente a Antonio y a Mabel y podáis aprovechar este ratito con ellos para que contesten vuestras dudas, ¿no? El marco en el que hemos hecho esta guía es en el de pensar que estamos en un contexto prácticamente semipresencial para la educación secundaria y que se convierte así como de manera puntual en docencia online también en primaria e infantil, cuando hay un contagio en una clase o cuando cierran un aula o cuando el cole tiene que cerrar, ¿no? Y que va a ser un año, bueno, pues que se va a tambalear un poco entre estos dos tipos de docencia. Y entonces nos parecía muy interesante hablar de la docencia online y de las herramientas tecnológicas, ¿no? Entonces, Antonio y Mabel sobre todo hablan, como veis aquí en el segundo capítulo, de un tema que a mí me parece súper interesante, que es el del ritmo, ¿no? Ellos nos cuentan un poco que, bueno, que la docencia online conlleva un ritmo más lento, que es importante tener seguramente más tiempo para hacer lo mismo. A mí me gustaría que nos destacarais algunas de las condiciones que hacen que esto ocurra. ¿Por qué pasa esto? Vale. Bueno, pues lo que hemos visto es que, bueno, antes que nada quería recuperar un poco algunas ideas de lo que ha comentado Enrique al principio, porque me ha parecido, vamos, una introducción estupenda para lo que vamos a hablar, y es que eso de encontrarnos la escuela al final del pasillo de nuestra casa, ahora mismo ya dentro de nuestra casa y en las dependencias, ¿no?, de la casa, en cualquier lugar nos encontramos la escuela. Y bueno, eso es una ventaja y tiene sus inconvenientes. ¿Qué ocurre? Que claro, pensamos que trasladar la escuela a la casa pues es simplemente coger un ordenador y hacer lo mismo que hacemos en la escuela, y no es así. Eso está generando, por una parte, frustración en los docentes porque intentamos hacer lo mismo y no llegamos. Entonces nosotros tenemos un plan que queremos seguir, pero claro, las condiciones nos han cambiado y no podemos mantener el mismo plan, ni podemos mantener el mismo ritmo. Entonces es algo que tenemos que ser conscientes, porque la experiencia nos dice que como mucho, podríamos dar la mitad de lo que teníamos planteado para el mismo tiempo, porque se pierde muchísimo tiempo con las conexiones, con un montón de cosas, no es lo mismo, no es la misma interacción y tampoco, bueno, la capacidad de atención nuestra. Lo estamos viviendo todos y todas cuando hacemos, bueno, cuando participamos en estos eventos, ¿no? Que llevamos media hora y a la media hora yo, por lo menos, la estrategia que utilizo es coger papel y boli y anotar cosas, tomar notas para mantener la atención, porque si no, de pronto me doy cuenta de que he perdido el hilo de la conversación y ya no estoy atendiendo lo que debería, ¿no? Entonces eso nos ocurre a todos porque es un medio en el que hay mayor distracción, mayor sobrecarga cognitiva, que nos cuesta mucho seguir lo planificado y que, bueno, que requiere un orden y una estructura. Entonces, bueno, por una parte,
pues eso, el ritmo es más lento, hemos de tener en cuenta reducir las expectativas, aunque no renunciemos sobre todo a lo esencial, que es algo fundamental, ¿no? Y evidentemente hay unas dificultades tecnológicas que, bueno, lo apuntamos por ahí en la guía, los problemas de acceso, a veces nuestro alumnado se conecta con las redes municipales, claro, esas redes pues fallan, no son estables, tienen muchos fallos de conexión. También tenemos que contar con la falta de competencia digital. Hay algo que ha comentado también Dolors, de la buena relación, que si es una buena relación cuando estamos en el mundo físico, cuando llevamos esa buena relación al mundo virtual, pues va bien la cosa. Esto quiere decir que tenemos que crear y que construir esa buena relación cuando estamos en el mundo físico, ¿no?, en las clases presenciales, para que cuando nos tengamos que ver detrás de la pantalla, esa buena relación se mantenga y ese vínculo lo podamos mantener, que eso yo creo que es algo fundamental. Por otra parte, también apuntamos en la guía respecto a esto que comentábamos en este apartado, los distintos grados de autonomía que encontramos en la realización de las tareas. Sin esa orientación directa del profe, que estamos encima de ellos, pues hay mayor probabilidad de que el alumnado nos implique, de que le cueste seguir lo planificado y sobre todo, pues bueno, con tanta sobrecarga de información, sobrecarga cognitiva que llamamos, pues es posible que le cueste más focalizar la atención en los contenidos. Y luego ya por último también hay diferencias entre el grado de implicación de las familias o de las personas que van a atender o a supervisar el trabajo de nuestro alumnado, aparte de competencia digital, competencia curricular y por otra parte, pues bueno, las responsabilidades que tienen las familias, que son muchas y que esta supone una más. No sé si Antonio quieres apuntar alguna cosa más al respecto. Bueno, no, lo único que quizás también apelando a lo que ha comentado Dolors de esa presencialidad inicial que hace que después todo sea más fácil, pues también aprovechar esta contextualización para darnos cuenta que la competencia digital discente es muy importante trabajarla ahora que se está en presencial porque no se sabe lo que puede pasar después. Y bueno, y tampoco sabemos a dónde vamos a ir, ya no con pandemia ni nada, sino que esto va evolucionando en este sentido. Y esas competencias digitales, esos distintos grados de autonomía, es muy importante aprovecharlos ahora, cuando se está en un sistema presencial, porque cuando ya ocurre esa separación, pues bastante más complicado ahora explicarle al alumnado cómo gestionar esa autonomía, cómo gestionar esa accesibilidad y esas cosas. Muy bien, muchas gracias. Más preguntas os voy a hacer. Hay una cosa que dejáis clara en la guía desde el principio y es que el uso de recursos tecnológicos per se no asegura la accesibilidad, ¿no? Por eso habéis hecho una, diríamos, como un barrido de orientaciones que habéis dividido entre cómo crear y usar recursos digitales y, por otro lado, cómo mejorar la accesibilidad del alumnado en lo que llamáis el puesto de trabajo, que sería pues, el sitio donde está desarrollando su tarea. ¿Nos podéis contar un poquito estas propuestas? Sí, bueno, sería un poco precisamente abordar desde el inicio esas dificultades en accesibilidad que pueden tener nuestro alumnado cuando se enfrentan a una tarea que se les propone, ¿no? Entonces, en este sentido, se le ha dado un doble enfoque porque en los dos tiene presencia esa accesibilidad. Por una parte, primero, cuando un docente está diseñando la propuesta didáctica que le va a presentar al alumnado, pues es muy interesante que ese docente tenga algunas cuestiones claras sobre cómo hacer un entorno más accesible. Y para eso hemos seguido un poquito las pautas que nos ofrece la web WCAG, los principios que nos ofrece en cuanto que lo llama POUR, que son cuatro palabras, como perceptible, las webs, los espacios que se diseñan tienen que ser perceptibles, operables, comprensibles y robustos. Entonces, en esas cuatro líneas es donde se van enmarcando un poquito aquí una serie de orientaciones, pues por ejemplo, pues eso, para la percepción, ¿no? Cuando creas recursos digitales, tener en cuenta cómo lo va a percibir después el alumno y qué barreras puede encontrar el alumno, porque no todos perciben de la misma forma, ¿no? Entonces, hemos ido jugando un poquito con esas variables y dando pues esas indicaciones que podéis encontrar ahí para navegar por páginas web, por documentos digitales, para favorecer la comprensión de la información cuando se le estamos ofreciendo, si generar algunos apoyos, siempre con esa visión de que se minimicen las barreras que se pueden encontrar en nuestro alumnado. Y después la segunda
vertiente, la segunda enfoque que le hemos dado sería un poquito qué ocurre cuando el alumno o la alumna ya está solo en su casa, ¿vale? Incluso aunque el profesor haya generado o la profesora haya generado esos espacios minimizando las barreras de accesibilidad, pero también esa competencia digital que el alumno va a tener en su casa, estando solo frente al ordenador y encontrándose alguna serie de problemas para personalizar, ¿no?, la visualización de esa información, pues, ¿qué podemos hacer para enseñarle que existen determinadas estrategias, determinados recursos o determinadas herramientas que ellos pueden ir modificando en su puesto de trabajo para que esa accesibilidad pues sea más factible y las barreras se minimicen también desde su puesto, ¿no?, desde su autonomía y su competencia con el ordenador? Y ahí es donde hemos enfocado estas pautas que, como decía antes, son fundamentales enseñárselas en un contexto de presencialidad, pero si no puede ser, bueno, pues en un entorno virtual con videos tutoriales o lo que sea, pero siempre hacer a ese alumnado más autónomo de cara a eso, a modificar su propio entorno de trabajo. Uy, Antonio, me he quedado muy por detrás de tu explicación. Sí, bueno, no pasa nada, es que ahí ya... Pues, bueno, como me parece interesante preguntarte y escucharte, la gente luego va a ver la guía, como la tenéis en el chat y la podéis estar viendo a la vez que ellos hablan, podéis preparar alguna pregunta. Sí, ¿quieres añadir algo más, ahora que sí, te lo he puesto? De todas formas, sí, porque ahí un poco hemos planificado un poquito cómo el alumnado puede ser autónomo a la hora de modificar su puesto de trabajo para percibir, ¿no?, para hacerlo accesible en ese sentido perceptivo, pero también con ese sentido de cómo expresar después el aprendizaje, qué herramientas puede utilizar para salvar barreras cuando tiene que responder una pregunta, cuando tiene que expresar una idea, etcétera. Y bueno, aquí Ana Fernández Sancho, que aparece en los agradecimientos, pues tuvo una labor de asesoramiento y nos dio algunas ideas muy interesantes que se han recogido aquí también y que te agradecemos enormemente. Bueno, aquí quería yo llegar a esta pregunta que os quería yo hacer. En la guía se habla de estas dos modalidades de docencia, ¿no? La sincrónica y la asincrónica. Que, bueno, pues la sincrónica es la clase al uso, al uso en directo, ¿no?, que puede ser online, pero que es en directo, que la explicación ocurre de manera simultánea en el tiempo. Y asincrónica, digamos que sería lo que Dolors antes decía, ¿no?, de poder grabar las clases y poder utilizarlas luego en vídeo. Mi pregunta es, ¿cuál creéis vosotros que es la forma más accesible concretamente para el alumnado con necesidades educativas especiales, teniendo en cuenta lo que Dolors ha reiterado, ¿no?, de que es muy importante el vínculo significativo? ¿Qué pensáis? Bueno, pues aquí hay una cosa fundamental cuando utilizamos tecnologías, muchas veces también depende de la competencia propia, ¿no?, nuestra del uso de las tecnologías, pero que a veces nos dejamos llevar por la propia herramienta o por el sistema, ¿no? Y hay algo fundamental y es que tenemos que tener muy claros los objetivos educativos que perseguimos, qué queremos hacer con la tecnología y que no sea la tecnología la que nos lleve por el camino que quiera, ¿no? Entonces, fundamental planificar y saber qué queremos hacer. Por eso habíamos titulado esto así, como sincronía, en busca de la combinación perfecta, porque es que cada modalidad tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Si nos fijamos en cosas que ya veníamos haciendo hasta ahora, en lo que también ha nombrado Dolors, la clase invertida o Flipped Classroom, en esta metodología nosotros utilizábamos ya las dos modalidades. De manera asincrónica, grabábamos unos vídeos que dejábamos al alumnado para que los viera. El alumnado, ¿qué ocurre? Pues que el que necesita más tiempo o verla varias veces, pues tiene esa posibilidad, con lo cual favorece mucho a nuestro alumnado que tiene un ritmo más lento de trabajo o más rápido, ¿no?, que lo puede ver una o dos veces o las que necesite, pararlo, seguir, rebobinar, en fin, lo que quiera, ¿no? En cambio, bueno, y la clase invertida consiste en esto y después en sesiones sincrónicas,
es cuando nos vemos, comentamos y trabajamos la parte más participativa, ¿no? Entonces, con las herramientas digitales lo mismo, podemos hacer lo mismo. En la versión sincrónica, la modalidad sincrónica, dejamos vídeos, utilizamos la modalidad sincrónica, perdón, hacemos las videoconferencias y en la sincrónica dejamos materiales en el aula virtual, por ejemplo, o dejamos vídeos para que lo vean cuando les venga bien. ¿Vale? Por lo tanto, podemos combinar los dos. En la guía os hemos dejado, pues, en la modalidad sincrónica una serie de herramientas que podemos utilizar y ventajas, pues, para qué podemos utilizar ejemplos de uso, las videoconferencias al empezar el día, podemos hacer una pequeña videoconferencia porque nos hemos saltado un apartado que hacíamos un pequeño recorrido de cómo es un día en una clase virtual, o sea, cuando no vamos a clase y tenemos que seguir el ritmo del cole, pero desde casa. Pues bueno, no podemos seguirlo igual, pero sí que tenemos que tener planificado lo que vamos a hacer en el día y lo que vamos a hacer en la semana. Entonces, habrá unos momentos de asincronía donde nos conectemos con nuestros profes, con nuestros compañeros y podamos participar, y una parte asincrónica donde tengamos, o sea, y una parte donde tengamos toda la información para que a nuestro ritmo vayamos pudiendo hacer las tareas que nos digan. En uno y en otro hemos de tener maneras de apoyar a nuestro alumnado, de hacer seguimiento, que luego también hablamos de eso porque pensamos que es fundamental saber y tener maneras de saber por dónde van, si se han perdido o no se han perdido, porque claro, cuando estamos todos delante en clase sabemos cuando alguien nos sigue y cuando no. Cuando hacemos una sesión sincrónica en una videoconferencia también les vemos y podemos verlo, pero cuando estamos dejando tareas para que las hagan a su ritmo, hemos de tener sistemas e indicadores para asegurarnos de que todos nos siguen y nadie se ha perdido. Entonces, bueno, de eso también hablamos un poquito después. Pero bueno, ahí tenéis ejemplos de uso que se puede hacer tanto de la modalidad sincrónica como de la asincrónica. Tenéis ahí, pues, el aula virtual, los foros de debate, vídeos de bienvenida que podemos dejar en el aula virtual para que ellos cuando lleguen, cuando sea, la hora que sea que llegue cada uno, pues tenga el vídeo de bienvenida en el aula, vídeos para dar feedback en concreto, que se puede hacer de forma sincrónica o asincrónica. Grabaciones de pantalla para explicar las herramientas que antes comentaba Antonio, pues hay herramientas que pueden ser más sencillas para su uso, pero otras que necesitan un pequeño tutorial. Pues podemos incluso hacer un recorrido por el aula virtual. Si vamos a utilizar un aula virtual, a veces es un espacio poco comprensible y que, bueno, nos falla ahí un poco la accesibilidad cognitiva. Una manera de hacerla más accesible es preparar un pequeño vídeo donde hacemos un recorrido por el aula virtual, grabamos la pantalla con nuestra voz y les explicamos cómo manejarse, qué han de hacer en cada sitio, qué vamos a hacer en este foro. Si, por ejemplo, hemos creado un foro de asamblea donde trasladamos la asamblea que hacemos en clase a un contexto virtual, pues el foro de asamblea, cómo utilizarlo, cuándo se va a activar, cuándo utilizarlo. La tarea que hemos puesto, pues cómo subir un archivo donde tienen que entregar una tarea que hayan elaborado. En fin, podemos utilizarlo para un montón de cosas, que, bueno, y esas que os hemos puesto ahí y otras muchas más que seguro que eso os ocurren a vosotros también. Sí, yo quería apuntar, si me dejáis un momentillo, es que en relación a la pregunta que hacías del alumnado con necesidades educativas especiales o con discapacidad o dificultades, yo creo que aquí hay dos planos diferentes y que cada uno funciona mejor en modalidad sincrónica o asincrónica, ¿no? Que el plano emocional, ese plano emocional en una modalidad sincrónica se va a ver mucho mejor trabajado con ellos y con ellas porque tiene esa presencia de su profe, de su maestro, de su maestra, puede interactuar con él, si bien en el otro plano, que es en el plano de la personalización, de las barreras y demás, pues un entorno sincrónico es más difícil de controlar porque se hace todo más rápido, en un entorno menos controlable quizá, ¿no? Las plataformas y tal, pero la modalidad sincrónica, por otro lado, ofrece, como ha dicho Mabel, esa posibilidad de que cada uno personalice, ¿no? Personalice y se ajusta al ritmo, se puede incluso en esa modalidad sincrónica hacer diferentes itinerarios, diferentes rutas donde cada uno puede ir personalizando los trabajos que tiene, debe realizar. Entonces, cada cosa tiene lo suyo. Yo muchas veces digo al profesorado, oye, si haces un vídeo, como ha dicho Mabel, recorriendo en la plataforma para enseñarla o no sé qué, pues tienes la opción de ponerte la pantallita para que salgas tú o no ponerla y que solamente salga la plataforma. Pues sí puedes ponerla, porque simplemente el hecho de que tu alumnado te vea, pues le va a dar un plus de emoción, ¿no? De tenerte por lo menos viéndote un poquito en esta situación en la que podrían estar más,
más alejados de los profes, ¿no? Muchas gracias a los dos. Este capítulo me gusta especialmente. Yo quería preguntaros cuáles son las claves del aula virtual. Bueno, pues en el aula virtual hemos... porque claro, la idea no era hacer una guía de herramientas, porque herramientas hay muchísimas, hoy en día hay unas, mañana seguramente habrán otras diferentes. Hemos utilizado herramientas generales y bueno, conocidas, bastante conocidas por todo el mundo, y si es posible, pues gratuitas. Y la idea con el aula virtual en concreto, lo que pretendíamos era pues eso, dar orientaciones de cómo sacarle partido al aula virtual para no utilizarla simplemente, porque a veces aprendemos dos o tres cosas y con ellas nos quedamos y podemos trasladar gran parte de lo que hacemos en el aula ordinaria al aula virtual. ¿Qué claves pensamos que pueden ser interesantes? Pues que se parezca lo más posible al aula física, ¿no? Entonces, estáis preguntando por ahí, que a lo mejor ya podemos incluir algunas de las cosas que nos vais, las preguntas que nos vais haciendo. Yo creo que es importante, efectivamente, como comentabais, no he visto quién es el nombre. Acabas de leer a Rafa, ¿no? Creo que es Guada. En el chat. Sí. A Rafa Mérida, que nos dice en el chat, el Google Classroom da muchas oportunidades, no es una pregunta, dice. Sí, vale. Y de la siguiente pregunta de Guada, que nos decía también si podíamos, qué hacemos en las sesiones ahora presenciales, ¿no? Para que cuando nos veamos en las sesiones online, pues el alumnado tenga mayor competencia digital. Yo creo que aprender a utilizar el aula virtual sería una de ellas, ¿vale? Luego veremos otras, pero yo creo que el aula virtual tiene que parecerse lo más posible al aula que no tenemos delante, que es la que nos gustaría estar, la física. Por ejemplo, si tenemos algún logotipo del grupo para crear ese, para seguir manteniendo el vínculo y el sentimiento de pertenencia al grupo, pues si utilizamos un logotipo, si hacemos una asamblea los lunes por la mañana, primera hora, pues mantener esas cosas, en este caso, pues por ejemplo, con formato foro, este tipo de cuestiones, utilizar avatares, hacer cosas agradables para que vayan sintiéndose como en casa, como en el aula, ¿no? Esa sería una de las ideas, que el formato y las ideas que allí y las tareas que allí realicemos se parezcan lo más posible a lo que hacemos en el aula presencial. Otra de las cosas importantes es que a veces olvidamos en el aula virtual es que ellos pueden participar mucho, se pueden crear pequeños grupos, utilizando nada más que con foros, se podrían utilizar pequeños grupos asociados a los foros, a distintos foros, para hacer, por ejemplo, un puzzle daron, una técnica cooperativa, ¿no? O esa o otra cualquiera. Pero vamos, que se fomente la participación en el aula virtual. Eso también es algo fundamental, que la sientan suya, que tengan esos espacios virtuales también donde compartir y donde participar y donde comunicarse. Y luego, otra de las cosas que yo creo que son fundamentales es que no se pierdan. Procurar que el aula sea un espacio amable, que sea un espacio comprensible para ellos, que entiendan cómo está estructurada, que entiendan qué tienen que hacer y qué no, porque también el aula virtual nos da oportunidades muchísimas, todas las que nos imaginemos, y yo creo que muchas más cuando a poquito que te pongas a pensar. Podemos crear espacios multinivel donde el alumnado pueda hacer distintas tareas según, en fin, vayamos marcándole rutas o itinerarios formativos. Por otra parte, podemos además hacer codocencia en el aula virtual. El apoyo o la codocencia, si hacemos, por ejemplo, ámbitos con compañeros de otras materias, también podemos utilizar el aula para crear ese espacio interdisciplinar, ¿no? Y trabajar por proyectos, en fin, todo eso que hacemos en el aula física, intentar trasladarlo en la medida de lo posible al aula virtual. Esas serían algunas de las claves. Antonio, seguro que se le ocurren algunas más. Bueno, no, yo creo que la recogió todo. Yo creo que es interesante sobre todo remarcar que el aula virtual, pues, si no haces ese espacio amable, comprensible, pues puede convertirse en algo difícil de controlar, sobre todo para alumnos que puedan tener mayores dificultades. Entonces es muy importante dedicarle el tiempo que haga falta a que en todo lo que se presente en el aula virtual tenga una coherencia, un sentido lógico y, como dice Mabel, conecte con lo que ya se sabía hacer antes en clase, por lo tanto que siga una secuencia, un patrón de trabajo similar, y esto va a hacer que muchos de los alumnos que tengan mayores dificultades puedan participar más, ¿no? Después, de todas formas, en la guía recogeremos también algunos consejillos, ¿no? Para dar apoyos, ayudas, ajustes y demás,
en este sentido y que el aula virtual sea podamos convertirla en un espacio para todos. Nos dicen también en el chat que Microsoft Teams gusta mucho y hay alguna pregunta. Yo tenía pensado hacerlas al final, pero me parece muy interesante también sobre la marcha, ¿verdad? Que la gente va preguntando acerca de los contenidos que estáis contando. Marizampo dice que la Sincrónica ha usado a veces Loom y os pregunta si os parece una aplicación accesible y útil. Bueno, yo creo que en principio depende, cuando nosotros utilizamos una aplicación y nos preguntamos si es accesible y útil, nos tenemos que preguntar también conectar a quién va dirigida, cómo son las características de nuestro alumnado, etcétera, y sobre todo qué barreras puede romper esa aplicación, porque en este caso Loom o cualquiera de estas similares va a ofrecer una alternativa diferente, por ejemplo, a la presentación del texto solo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya es accesible, porque está dando una alternativa diferente. Yo muchas veces, más que pensar en una aplicación concreta, debemos pensar en el uso que tiene ese tipo de aplicación y sobre todo, como digo, en qué barrera puede romper. Y después ya, si conocemos además a nuestro alumnado, pues hacemos esa conjugación perfecta y rompe esas dificultades de accesibilidad que puedas generar con tus propios alumnos, ¿no? Pero en principio, siempre lo primero preguntarte sobre si esta herramienta que uso rompe alguna barrera concreta. Hay otra pregunta de Berta Martínez que dice, ¿qué os parece en cuanto a la accesibilidad el Google Classroom como LMS para el aula? Bueno, yo en concreto utilizo más Moodle porque en la comunidad valenciana los centros públicos utilizamos Moodle en sus distintas versiones, en Aules y demás. No conozco, no he trabajado con la de Google, pero en cualquier caso yo creo que cualquier aula virtual ofrece muchas oportunidades. Lo que hemos de tener claro es que, lo que comentaba Antonio, qué barreras pueden surgir y qué barreras podemos eliminar, ¿no? Quiero decir que, por ejemplo, en todas las aulas seguro que puedes poner el audio de los textos, si es necesario, con lo cual, pues bueno, es trabajar los materiales que vayas a utilizar en el aula y las tareas para que sean accesibles. Teniendo en cuenta los parámetros de accesibilidad, creo que cualquier aula sería útil, ¿no? No la conozco en particular, pero seguro que igual que Moodle, que puede ser muy poco accesible o muy accesible dependiendo de si tú pues pones descripciones de las imágenes, si pones transcripciones en audio de los textos y, en fin, subtitulas los vídeos, todo ese tipo de cuestiones, ¿no?, que podemos tener en cuenta. O es comprensible porque la has estructurado bien y has explicado cuál es su estructura. Perdonadme que me estoy moviendo porque veo que queda poco tiempo y tengo unas, vamos, me voy a saltar unas cuantas preguntas y me voy a ir directamente a ver dónde está este apartado. Esta parte, me interesaba haceros una pregunta. Este apartado que se ha dedicado como dice el título, a favorecer la autonomía del alumnado. Habláis de cosas súper interesantes que son cómo construir el aprendizaje, cómo presentar la información y cómo pedirles luego a alumnos y alumnas que nos expresen lo que han aprendido. ¿Por qué esta parte es tan importante? Bueno, yo creo que esta parte es cierto que puede ser de las más importantes porque precisamente como venimos hablando desde el principio de esos problemas que puede tener el alumnado en la autonomía, en la autorregulación, la capacidad para aprender, en definitiva, cuando están solos en casa, sin que esté el docente encima, dándole pautas, etcétera, pues eso ha quedado también muy de manifiesto cuando estuvimos confinados en la pandemia, ¿no? Entonces vimos cómo esa autonomía y esa capacidad de autorregulación se vio muy afectada en muchos alumnos porque, bueno, pues no se hizo a lo mejor o no se hace de manera efectiva o sistemática en las aulas, lo hacemos más bien como inercia del docente y entonces nos apoyamos en el proceso de la competencia de aprender. Y esta competencia de aprender básicamente se enfoca en dos partes fundamentales. Una es el desarrollo y control y eliminación de barreras que afecten a las funciones ejecutivas, es decir, a todo el proceso que se realiza para planificar
para hacer un plan, llevarlo a cabo, monitorearlo, controlar la atención, es decir, un montón de factores que inciden en cualquier tarea que se le manda a un alumno y que tiene que hacer todo eso solo en casa. Y entonces ahí pues, hemos intentado dar algunas orientaciones, sobre todo, primero, en el desarrollo de las funciones ejecutivas, ¿no? Entonces, es como, oye, a los docentes, a las docentes, cuando estáis planificando una tarea, ¿vale? Cuando presentemos la información podemos hacer uso de una serie de recursos que podemos digitalizarlos e implantarlos en el aula virtual o en cualquier otro modelo que van a favorecer esa autonomía y el alumnado, por ejemplo, pues va a anticipar qué es lo que tiene que hacer a lo largo de la tarea, le vamos a ayudar a planificarse los tiempos, le vamos a ayudar a tener una visión global de conjunto de todo lo que va a hacer la tarea. Y esto que muchos de los alumnos lo pueden hacer de una forma más natural, más propia, a otros les puede costar mucho trabajo hacer estas cosas. Entonces, tener esto previsto de antemano en cualquier tarea digital, y yo creo que incluso este apartado, si me apura, te lo puedes llevar al aula presencial perfectamente, porque de lo que se está hablando es de cómo gestionar precisamente esas funciones ejecutivas cuando tú te expones a cualquier tarea, ¿no? Entonces es como pensar en una actividad, lo primero que hacemos es darle la información y después le pedimos al alumnado que con esa información haga algo. Y en todo eso intervienen las funciones ejecutivas. Y por eso dividimos esa parte inicial en esos dos formatos, que cómo podemos eliminar barreras que las funciones ejecutivas pueden proporcionar cuando un alumno se tiene que enfrentar de forma autónoma a un aprendizaje. Y después la segunda parte, que también tiene una vinculación directa con la competencia para aprender a aprender, es el trabajo explícito de la metacognición. Es decir, ir enseñando al alumnado, y todavía más si cabe, al alumnado con dificultad de aprendizaje, con dificultad en las funciones ejecutivas o en la realización de tareas, a que empiece a ser consciente todas aquellas habilidades que tiene que poner en juego para resolver alguna tarea cualquiera. Es decir, cuando empieza la tarea y se le presenta la tarea, pues tiene que pensar, oye, con toda esta información que me están dando, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me están pidiendo? ¿De cuánto tiempo dispongo? Cuando está respondiendo a la tarea, justo en el momento de la respuesta de la tarea, pues entonces también hacerle consciente, párate un momento, le dedicamos un momentito, hacemos un sitio específico para que reflexionen, un diario, lo que sea, entonces que se pregunte, todos los datos que estoy haciendo, ¿cómo puedo resolver la tarea que me están preguntando? ¿Conozco alguna similar, anterior, que haya hecho y que pueda poner en juego? Entonces, todos estos procesos, igual que cuando lo hacemos al final, reflexionando sobre todo lo que ha hecho en la actividad, lo que sirve es que para que cuando ese alumnado vaya a una nueva tarea, tenga esa transferencia, esa generalización de estrategias que le ayuden a resolver una nueva tarea. Y eso es muy importante que lo trabajemos, y se puede planificar, y así lo tratamos de exponer dentro de un entorno digital, pero como digo, también se puede llevar a lo presencial perfectamente. En la guía también le dais muchísima importancia al seguimiento, especialmente para el alumnado menos autónomo. Entonces, ¿cuáles serían las claves, Mabel? Las claves del seguimiento. Es importante por lo que decíamos, porque es fácil que se pierdan y no vamos a tener ningún feedback inmediato de que se han perdido. Entonces, quizá cuando nos demos cuenta sea demasiado tarde. Entonces, sabemos por experiencia que cuanto antes detectemos un alumno, una alumna que no nos sigue lo que estamos pidiéndole que haga, no ha entendido la tarea que tiene que hacer, etcétera, pues tenemos que tener algún sistema para poder saberlo, ¿no? Y averiguarlo. ¿Qué poníamos por ahí? Que algunos consejos, orientaciones, pues el tener un organizador, un planificador que les vaya guiando, crear foros de duda, tener algunos espacios también sincrónicos de comunicación, donde podamos, pues es una especie de tutoría, tal día, tal hora, conectamos con las dudas. También hemos pasado así rapidito una idea que nos surgió, que era crear redes de apoyo online. De manera que junto con el alumnado se creasen pequeños grupos de apoyo donde también ahí se pudieran, y conectados con, claro, cada grupo con un profe voluntario que quiera hacerse responsable de ese grupo, estar en contacto más cercano con unos cuantos compañeros, de manera que el compañero que es responsable de ese grupo pueda recoger dudas o, en fin, o señales de alarma respecto tanto al seguimiento de las actividades como posibles
problemas de convivencia, en este caso de ciberconvivencia, que también están ocurriendo, o posibles casos de alumnado que tiene, que está pasando un mal momento, porque el acompañamiento emocional nos parece fundamental también. También lo hemos recogido en la guía en distintos momentos y con distintas estrategias. Pensamos que es fundamental que el profesorado estemos ahí y que seamos conscientes de lo que están sufriendo nuestros alumnos, que muchas veces son muchas cosas que no las vemos, ¿no? No les vemos la carita y no sabemos por lo que están pasando. No nos entregan una tarea y no sabemos muy bien qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, tener pequeños grupos de apoyo, aparte de mantenernos conectados, ¿no?, y sentirnos acompañados, pues nos permite también identificar cuando hay alguna situación en la que nosotros tengamos que hacer una llamada telefónica o hacer una videoconferencia rápida por WhatsApp mismo o la herramienta que utilicemos habitualmente, ¿no? Pero esas herramientas las tenemos que tener habilitadas porque es preciso estar ahí. Una cosa fundamental es estar presentes, aunque sea eso, no en el mundo físico, en el mundo virtual, pero la presencia del profesorado y de los compañeros es fundamental. Bueno, perdonadme, Mabel y Antonio, porque como no nos da tiempo a pararnos en todos los puntos de la guía, me estoy saltando un poco así a la buena de Dios en función de lo que me interesan a mí los puntos, vamos. Yo creo que como todo el mundo que la puede ver y ahora mismo os puede preguntar, ahora os paso algunas preguntas, si no os parece mal, me gustaría que explicarais un poco este capítulo concreto de barreras cognitivas y alumnado con discapacidad intelectual o del desarrollo. Bueno, este capítulo lo que hemos querido plasmar aquí un poquito es precisamente lo que estamos diciendo de que un entorno virtual puede tener una complejidad, una carga cognitiva muy importante y que específicamente habría que tener algunas pautas y algunos patrones más en consideración y de hecho así es como lo hemos intentado plasmar en la guía, ¿no? Entonces aquí, fíjate, hay diferentes cosas que hemos propuesto, los escenarios, los desplazamientos, es decir, algunas pautas que van a ir ocurriendo durante todo este proceso, pero que lo hemos sintetizado todo en un cuadro que si lo pasa sí, mal en la página siguiente vaya a ver cómo hemos intentado trasladar todo este proceso de la accesibilidad cognitiva en redes o las dificultades cognitivas y lo hemos plasmado con estas cuatro columnas, es decir, aquí en la columna de la izquierda hemos querido poner las posibles dificultades que puedan tener personas con discapacidad intelectual o con problemas cognitivos. Son las principales, puede haber otras o tal, pero fundamentalmente esto es, digamos, en el plano personal. Pero nosotros, las otras tres columnas son las que se lleva el profesor o la profesora a su diseño didáctico, ¿no? Yo siempre pongo el ojo en el diseño didáctico. Nosotros tenemos que ver esta dificultad existe, puede existir en el alumno, pero si yo en mi diseño didáctico además le pongo estas barreras, pues nos encontramos todavía con un problema peor. Entonces, ante problemas para percepción, por ejemplo, percepción vaga y superficial, ¿qué barrera puedo poner yo en un entorno virtual? Pues, por ejemplo, plantear objetivos poco claros, desconexión con conocimientos previos. Después, aquí damos como una idea que no pretende ser digital, sino pretende ser general, también nos lo podríamos llevar al plano de lo presencial, que ante esas barreras, ¿qué mediadores podríamos dar? Mediadores para que funcionen como apoyos y conecten entre esas dificultades y esas barreras, y de esta forma intentar eliminar esas barreras. Y por último, la última columna, lo que hemos pretendido es llevar esos mediadores dentro de un entorno digital. Sí, vale, esto es lo que podríamos hacer, apoyar los objetivos con una versión con preguntas y respuestas, esto se podría hacer siempre, pero la última columna es cómo vamos a hacer eso en un entorno digital, como es el caso que estamos intentando recoger en esta guía. Entonces, pues ahí se recogen, yo creo que pueden ser las dificultades más importantes que se pueden encontrar en nuestro alumnado en un entorno digital, con las diferentes barreras, mediadores y su reconversión en ese apoyo digital que hemos intentado plasmar. Muchas gracias, Antonio. Perdonadme que lo he ido pasando. Hay una parte que me parece súper interesante y más teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de la gente que os está escuchando son docentes, que es esta, el último capítulo que os anima a coordinaros. Queridos y queridas docentes, ¿qué tenéis que decir, Mabel, Antonio, para echar una mano en este aspecto?
Pues aquí, bueno, ofrecemos una herramienta que, bueno, muy modesta y seguro que mejorable y que encontraréis en la página siguiente, Amalia, si le pasas. Pero bueno, además de otras cuestiones, os planteábamos esta idea. Creemos que este nuevo contexto que han creado, que se crea con las tecnologías, es necesario coordinarlo. Es necesario coordinarlo porque el aula que tenemos en clase, si, por ejemplo, en secundaria, pues hay 11 profes trabajando con el grupo, no pueden haber 11 aulas virtuales, ni 4 o 5 herramientas para hacer lo mismo. Es decir, si hacemos videoconferencias con nuestro alumnado, pues consensuemos qué herramienta vamos a utilizar. ¿Por qué? Pues porque la van a utilizar nuestros alumnos más o menos autónomos y muchas veces las familias también van a tener que colaborar, que también nos hemos saltado la parte de las familias que está por ahí, pero la veréis ya tranquilamente, pero que es importante y bueno, sería genial si pudiéramos entrenar al alumnado y a las familias en algunos pequeños espacios que tengamos en los espacios físicos, ahora que podemos, ¿no? Cuando podamos, para que puedan también en casa echar una mano con estas cuestiones. Pero claro, la idea sería ver cada cosa de las que hacemos, ¿no? Por ejemplo, nos comunicamos, nos coordinamos y colaboramos, elaboramos contenidos, aprendemos y convivimos, ¿no? Pues, ¿qué herramientas nos pueden servir para cada una de esas acciones o de esas tareas que hacemos, ¿no? Y intentar consensuar para que sean las mínimas herramientas posibles, es decir, ¿cómo nos comunicamos con el alumnado y con sus familias? Pues utilicemos todo el equipo docente la misma herramienta, ¿no? Que nos puede gustar más o menos, pero que bueno, que no, que esto genera muchísimas barreras y falta de accesibilidad en el aprendizaje online. Por eso pensamos y os hemos dejado una serie de ideas ahí en este Canvas para que si queréis pues podáis, pueda serviros a los equipos docentes de herramienta de reflexión conjunta, ¿no? y de evaluación y un poco de valorar qué es lo que utilizamos, cómo lo utilizamos, para qué y qué herramientas al final son las que nos cuadran para hacer todo esto. Y bueno, y la accesibilidad que veis ahí abajo como marco general, porque hemos de tenerla presente en cualquiera de las acciones que tenemos ahí presentes y con cualquier herramienta que utilicemos. Antonio, si quieres. Bueno, yo creo que lo has explicado perfectamente, así que no te apunto nada. Amalia, no tiene micro. Perdonad, es que estaba pasando un avión y me he silenciado. Pues nos hemos saltado muchísimos puntos súper interesantes, como decía Mabel, el de cómo podemos implicar a las familias en el entorno digital para tener su colaboración. Bueno, hay un montón de puntos que nos hemos dejado sobre todo al principio y que os animamos a que leáis. Todos los enlaces que estáis viendo en la guía están vinculados con los programas que Mabel y Antonio querían compartir con vosotros. Y esperamos que sea súper útil y ya nada, os dejo que os despidáis, Mabel y Antonio. Muchísimas gracias. Bueno, no, yo me despido agradeciendo a vosotros la oportunidad de hacer esta guía y que ha quedado, la verdad, en el diseño y eso ha quedado estupenda, me encanta, ha sido una gran sorpresa cuando la vimos. Y también la oportunidad de trabajar junto a Mabel, que ha sido una experiencia fantástica y que, bueno, es súper fácil trabajar con ella. Así que muchas gracias por las dos cosas. Pues nada, yo me repito, no puede ser de otra manera. Trabajar con Antonio ha sido un placer. Estos meses de trabajo han sido fáciles y nos hemos coordinado muy bien. Y bueno, cada semana íbamos viendo el avance. Lo que antes de comenzar en directo comentábamos es que parecía que no iba a tener final porque se nos ocurrían más y más cosas que podíamos ir añadiendo. Porque claro, son muchas circunstancias y muchas situaciones en las que se pueden, en fin, dar orientaciones y ver qué podemos hacer, ¿no? Esperamos sobre todo que sea útil. Eso es lo que nos gustaría. Seguro que es mejorable y que, en fin, si se pudiera ampliar y mejorar con todas las aportaciones de las personas que quisieran, pues sería fantástico. Agradecer a Amalia y a Plena Inclusión la confianza por esta, en fin, por darnos esta oportunidad. A Pernan por los dibujos que son maravillosos y Bárbara ha hecho una maquetación espectacular. La verdad es que nos ha impresionado muchísimo verla terminada. Y nada, reiterar las gracias y hasta pronto. Cuando queráis. Bueno, pues nada, yo también me reitero muchísimas gracias a los dos por poner a nuestra disposición tanto conocimiento y por este cóctel tan, tan guay que nos ha salido y esperamos que la disfrutéis mucho y nada, llegamos al final del seminario, nos hemos dejado alguna preguntilla, pero
pero bueno, imposible ser puntuales y contestar a toda la vez, así que nos despedimos. Simplemente deciros que, como sabéis, este seminario forma parte de un ciclo de seminarios que hemos llamado para la nueva normalidad y que bueno, el viernes día 11, si no me equivoco, si me pasáis con mis... Sí, el viernes día 11 tendremos otro seminario donde se hablará sobre el futuro del empleo. Seguimos recogiendo vuestras propuestas y vuestras ideas para el plan estratégico que estamos diseñando y que podéis encontrar más información en nuestra página de vivircon.plenainclusión.org, donde bueno, también tendréis acceso al cuestionario en el que estamos recogiendo todas esas propuestas de todo el mundo que quiera contribuir a este plan. Y ya por último, animaros y recordaros que tenemos abierto el curso de formación online gratuita que Mabel diseñó este verano junto con su compañera Elena y que también es una maravilla, súper práctico y diseñado para hacer muy fácil el paso por los diferentes módulos, y que os animamos a participar porque está en formación abierta y podéis entrar y hacerlo en los tiempos que queráis. Así que nada, sin más, nos despedimos y que disfrutéis mucho la guía.